Rafael Carioca habría puesto una serie de exigencias para renovar su contrato con el Club Tigres, pues de lo contrario podría irse a Cruz Azul. Y es que su representante Fabio Santana expresó sus condiciones para permanecer en el equipo, entre las cuales estarían la firma por tres años. No, tiene que ser tres años, pero el plano que él tiene de carrera, porque tu cuerpo eh, juega hasta 39, 40 en alto nivel. La prioridad de Carioca sería el permanecer en Tigres, pero tampoco está cerrado a la oferta de otros clubes, incluyendo Cruz Azul, con quienes ya habría tenido acercamientos de acuerdo con su representante. También dejó ver que no solo hay posibilidades en la Liga MX, sino en otras ligas de otros continentes. Sí, no solo Cruz Azul, pero otros equipos también ha buscado, Arabia Saudita, Brasil, pero. No pensamos en ningún otro tema, no sé, el Tigres. Pero no solo eso, sino que el brasileño también habría exigido un aumento de sueldo y es por eso que siguen las negociaciones. Rafael Carioca llegó al Club Tigres en 2017 y se coronó campeón de la Liga MX ese mismo año. También obtuvo el Campeón de Campeones en 2018 y volvió a ser monarca de la Liga en 2019 con el cuadro felino. Sin duda, Carioca ha estado en la época más brillante del club. Y ha sido un jugador importante en la institución. Es por eso que podrían ceder en algunas cosas para que se quede.